Sí, la verdad que lo podría haber ganado el jockey tranquilamente. El día hacía mucho calor, estaba muy pesado. Y bueno, ambos equipos cometimos muchas infracciones. Y bueno, creo que por suerte lo pudimos ganar en la última jugada. Pero bueno, para llegar al Super 8 hay que tratar de mejorar todo el fin de semana que viene, jugar un poquito mejor y llegar con la mejor cabeza para los últimos partidos del torneo. ¿Y no cómo? Como siempre, lo tomamos todos los partidos muy seriamente. Presentamos el mejor equipo que podemos poner en la cancha y tratamos de plasmar el juego que queremos hacer. A veces nos sale, a veces no. Y bueno, a eso hay que ir mejorando semana a semana para tratar de hacer lo que planeamos durante la semana. Vale. Creo que está para grandes cosas. Lo venimos demostrando los últimos años, así que bueno, vamos a tratar de dejarlo lo mejor parado posible en este año. Sí, la verdad es que los chicos que han subido en los últimos años tienen muy buen nivel y van adquiriendo roce en este torneo que es bastante duro todos los años, así que gracias a Dios tenemos un plantel bastante amplio. Y bueno, siempre a la familia que nos apoya todos los días, que nos permite ir a entrenamiento, viajar a Salta o a cualquier otro lado con este deporte que tanto nos gusta.